Canadá, la cumbre del G7 se convirtió en un encuentro de 6 países a favor del libre comercio contra Estados Unidos en contra, defensor de las políticas proteccionistas. En 2 días, Donald Trump marcó más, todavía más, la división con sus aliados comerciales. El enfrentamiento comenzó el 1 de julio con la imposición de aranceles al acero y al aluminio. El 1 de junio, en Twitter, Trump expresó su enojo y lanzó un ataque contra el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Los líderes europeos reprobaron la actitud de Trump. No sabe cómo se puso, mira. Esta fotografía capturó la atención vivida durante la cumbre G7, debido a la división entre Donald Trump y sus aliados más cercanos. La imagen fue subida a redes sociales por la cuenta de la canciller alemana Angela Merkel. En ella se ve en la esquina derecha a Donald Trump, sentado y cruzado de brazos. A su lado se encuentra John Bolton, quien hace 3 meses fue nombrado asesor de seguridad nacional e impulsó la idea de justificar la guerra comercial que inició Trump como un asunto de seguridad nacional. También cruzado de brazos se encuentra Shinzo Abe. El primer ministro de Japón tiene una relación cercana con Trump, pero enfrenta la presión de los demás países para unirse a las medidas de represalia por los aranceles estadounidenses al acero y aluminio. El mandatario japonés está flanqueado a la derecha por Kazuyuki Yamazaki, viceministro de Relaciones Exteriores, y a la izquierda por Yasutoshi Nishimura, jefe adjunto del gabinete del secretario. En el centro de la imagen, inclinada hacia Trump y recargándose sobre la mesa, se encuentra la canciller alemana Angela Merkel, quien ha intentado mantener una postura neutral y conciliadora dentro del grupo. Al momento de la foto, Merkel proponía un mecanismo para resolver las diferencias comerciales entre los países. A la derecha de Merkel se alcanza a ver el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien tuvo un intercambio de tweets con Trump sobre las tarifas previo a la cumbre, y la primera ministra británica, Theresa May, que en la semana le dijo a Trump que las tarifas eran decepcionantes, pero en la cumbre tuvo un discurso conciliador. Ambos están siendo tapados por Larry Kudlow, principal asesor económico de Trump, quien defiende las tarifas. Esta no fue la única fotografía publicada de ese momento. La cuenta del presidente francés muestra aún más gente alrededor de la mesa mientras Macron habla, y la versión canadiense capturó una escena mucho más relajada y sonriente. Trump abandonó la cumbre antes de que terminara para viajar a Singapur, donde se reunirá el martes con Kim Jong-un, líder de Corea del Norte. Al terminar el G7 se publicó una declaración conjunta en la que todos los países acordaban luchar contra el proteccionismo, trabajar por un comercio internacional libre y justo y asegurarse que el programa nuclear iraní se mantenga pacífico. Los países también exigieron a Rusia terminar con su comportamiento desestabilizador y detener el apoyo al presidente sirio Bashar al-Assad. Si bien este comunicado no resolvía los problemas de fondo, simbolizaba un avance en la reducción de la tensión internacional. Pero la unidad duró poco. El sábado, al término de la cumbre, Trudeau dio una declaración criticando la guerra comercial y prometiendo represalias. I highlighted directly to the president that Canadians did not take it lightly, that the United States has moved forward with significant tariffs on our steel and aluminum industry, and that it would be with regret, but it would be with absolute certainty and firmness that we move forward with retaliatory measures on July 1st, applying equivalent tariffs to the ones that the Americans have unjustly applied to us. La declaración del primer ministro canadiense hizo explotar a Trump, quien momentos después, y a bordo del Air Force One, tuiteó que Trudeau era deshonesto y débil por criticar las medidas de la Casa Blanca una vez que él ya no estaba, pero mostrarse suave y sumiso durante la cumbre. Trump calificó las declaraciones del mandatario canadiense como falsas y anunció que Estados Unidos ya no respaldaría el comunicado de la cumbre y que revisará los aranceles para automóviles que, de aumentar, agravarán la guerra comercial con sus aliados. Los asesores de Trump atizaron aún más el fuego. El asesor económico Larry Kudlow dijo a la cadena CNN que Trump asistió a la cumbre con buenas intenciones, pero Trudeau lo traicionó y, de paso, arriesgó su imagen previo a la reunión con Corea del Norte. Essentially double-crossing, not just double-crossing President Trump, but the other members of the G7 who were working together and pulling together this communique. He is not going to permit any show of weakness on the trip to negotiate with North Korea, nor should he. So this was about North Korea? Of course it was, in large part.
El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, calificó la declaración de Trudeau como uno de los peores errores de cálculo de un líder canadiense en la historia moderna. Chris, there's a special place in hell for any foreign leader that engages in bad faith diplomacy with President Donald J. Trump and then tries to stab him in the back on the way out the door. Trudeau no contestó a Trump personalmente, pero su equipo respondió que los ataques personales son inútiles e improductivos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, le recordó a Trump que nadie gana si pelean entre sí y que no se puede gobernar siendo inconsistente. La canciller alemana Angela Merkel calificó la decisión de Trump de retirar su apoyo como deprimente, pero aseguró que no es el final del G7. Y el jefe de la diplomacia alemana, Heiko Maas, lamentó que Trump haya destruido rápidamente una gran cantidad de confianza con solo un tuit. Por otro lado, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que el G7 debería detener el parloteo creativo y centrarse en problemas concretos relacionados con la cooperación. Ante la propuesta de Trump de reintegrar a Rusia al G7, los cuatro países europeos se opusieron. Rusia contestó que está interesado en otro formato, pero no cerraron de todo las puertas al grupo. Отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть. У нас в Москве. Juan José Parcero, Noticieros Televisión.